instalación, sensores de marcha atrás y detector de radar en Audi A5. Así es como quedan los sensores ya instalados, totalmente planos. La señal es acústica y en este caso se han pintado el color del vehículo. Luego el detector de radar va detrás del faro. Hay que desmontar todo esto para pasar las líneas y le vamos a colocar un altavoz amplificado y un botón táctil que va a venir aquí, en la palanca. Este botón táctil lo que hace es activar y desactivar el equipo a nuestro antojo. Y la antena está debajo del faro. En este caso se ha montado un equipo que es un Saudi Plus 3 con la antena indetectable. Y por aquí vemos cómo de origen, como lado, cómo pasa la instalación dentro de la antena. Terminación del detector de radar. Equipo que tenemos ahí en el fondo, un LED que nos dice el estado del equipo, está encendido, está apagado. Luego le hemos colocado un botón táctil, un interruptor, que como veis no se ve, pero yo tocando aquí se apaga, como vemos el LED, y volviendo a tocar se encendería el equipo y nos da un mensaje acústico, como vamos a comprobar ahora. Y volvemos a encender el LED. De esta manera podemos apagar y encender el detector de radar totalmente táctil, sin que se vea absolutamente nada en el coche. Volvemos a tocar, lo apagamos, vamos a apagar el LED, vuelvo a tocar y encendemos el LED y el equipo. Una instalación totalmente integrada que no se ve absolutamente nada en el vehículo.